En un centro médico de Valledupar falleció Andrés Eduardo Suárez Orozco, más conocido como Bebo, quien fue una de las personas heridas el pasado 20 de enero en el barrio San Carlos, en el Copey Cesar. Es de recordar que en el lugar de los hechos, tres personas más fueron asesinadas. Se trata de Miguel Naisir Morales, conocido como Bojote, y Martín Enrique Lara Tobar, alias Santiago, y Edward Suárez Benítez, alias Steven. De acuerdo a las autoridades, el crimen se debería a una disputa interna entre presuntos miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Andrés Eduardo Suárez Orozco, conocido como Bebo, había sido herido de varios impactos por arma de fuego en un hecho ocurrido el pasado 20 de enero en el barrio San Carlos de El Copey. El hombre se encontraba en una clínica de Valledupar, en donde luchó varios días por su vida. En este hecho fueron asesinados Miguel Naisir Morales, conocido como Bojote, Martín Enrique Lara Tobar, alias Santiago, y Edward Suárez Benítez, alias Steven. Por otro lado, Jaime Miranda, más conocido como Hombrecito, quien en el suceso violento resultó herido, permanece bajo calidad de capturado en una clínica de la capital del Cesar. Por este crimen, que deja cuatro víctimas, las autoridades ofrecen la suma de 40 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. Este sangriento hecho ocurrió cuando los hombres se reunieron a departir y presuntamente a sacar cuentas del dinero recolectado de las acciones ilícitas en el territorio, pero al parecer no coincidían los montos y se generó la disputa que terminó en la tragedia. Jaime Enrique Miranda, uno de los lesionados, presenta anotaciones por los delitos de violencia intrafamiliar en los municipios de Valledupar y Bosconia. Y el lesionado y capturado, Andrés Eduardo Suárez, alias Bebe, era sicario del Frente Francisco José Morelo Peñate de las AGC. La gobernación del departamento del Cesar ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos a quien aporte información de actores delincuenciales e integrantes de esta estructura criminal, quienes afectan la convivencia y seguridad ciudadana en el Departamento de Policía Cesar.